A ver, muy bien. Eh, Podemos empezar a continuar, mejor dicho. No, ¿qué estoy haciendo? Eh, Melody está en su trabajo, pero... A ver, Samuel está en la casa. Por un momento me confundí. Editando el capítulo 20. Me enteré de muchas cositas que se me habían olvidado, por ejemplo cuando puse a Melody a fabricar los vinos y todo eso, porque a pesar de que subí juntos esos dos episodios, el capítulo 20 y 21, acuérdate que hay un año, más de un año de diferencia entre cada uno. <music> El capítulo 20 fue grabado uh, pues en el 2022, hace un año en el 2022, y el capítulo 21 lo grabé hace como tres días, así que te digo, tienen más de un año de diferencia entre cada video, por eso no había muchas cosas que recordara en el capítulo 21 y que viste, que hice en el capítulo 20. ¿Qué rayos es esto? ¿Estás escuchando que hay una musiquita rara y extraña? A menos que sea la tele. Ah, es la tele. Uy, en qué buena parte llegamos. Fíjate, ya hay que empezar a, a dejar de, de tontear un poquito, aunque se supone que ese es el chiste de los Sims 3, estar tonteando. Yo que siempre quiero ponerme a hacer cosas que nos aumenten las, las estadísticas de cualquier cosilla que nos salga por ahí. Mira, ¿cómo está? ¿En qué condiciones está Samuel? Vamos a hacernos car cargo de él. Hay que decirle que se vaya a duchar. Enseguida de eso. Tomar una sumo de plasma. Perfecto. Higiene, ya está duchado. Energía que se tome una poción de, de aguantar el sueño. Que las tenemos por acá. Se me olvidó limpiarme los inventarios. Tengo un desastre. Beber poción. Y después de que haya acabado ahí, va a levantar a este. Poner nombre adentón de Maverde. Patear. Oye, patear es una buena opción. Me sirve. Mm, cuidar el jardín. Vamos a darle cuidar el jardín en general. Y una vez que esté aquí dentro, le pasamos este gnomo a su inventario. Después. A ver, tú, compañero, te vas a tener que ir a trabajar en breves instantes. Asegúrate de estar disponible, tomar sumo de plasma. Se me van a juntar estos dos que van a querer sumo de plasma. Se estaba leyendo un libro a saber cuál era. Eh, o mejor dicho, bueno, ya que estás ahí, usa también después el retrete. Eh, no te caería mal una poción para aumentar tu energía, ¿eh, Vladimir? La lluvia se escucha un poco alta, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Configuraciones, opciones, eh, sonidos por acá, debe de estar sonido de clima, ¿no? Sonido de ambiente, si sí, se escucha un poco alta la lluvia. Es agradable el sonido de lluvia, pero... Es un poco fuerte los truenos, ¿no crees? Un poco fuertes. Vamos a reducirle un poco más el sonido de ambiente. Que esté así. Creo que así está perfecto. Me gusta que suene la lluvia, pero no tan exagerado. Lucy, ahora sigues tú. Se ve que estás muy mal, ¿eh, Lucy? Darse un baño. Vete a dar un baño en la tina con burbujas. Para que ahí te relajes un poquito. Tomar cena, comer sobras. ¿Por qué rayos se andan peleando ustedes dos? Bien, no sé por qué se andaban peleando. Comer sobras, tomar una comida rápida, una ensalada verde. Ya está, no va a tener sueño por un rato. Después de eso, que te bañes y que te estés disfrutando tu baño de burbujas, Lucy. Vamos a ver. Lo está disfrutando, un baño de burbujas, ¿por qué no? Una vez que haya hecho eso, nos vamos a subir para acá, diseñar escultura en arcilla. Uh, oh, topiario. Pues hazlo en topiario. Ese nombre de material no me suena. Ahorita nos vamos a hacer cargo del viñedo. Acuérdate que te dije que quiero que nos deshagamos de absolutamente todas las frutas y verduras que están aquí plantadas. Cuando yo todo esté muerto y deshecho, entonces sí, volvemos a plantar nuevos lotes para tener una mejor organización y estar un poco más al día con todos los productos que tenemos que hacer. A ver, Samuel, ábreme tu inventario, por favor, un poquitito. Metemos la pausa, despegamos y. Ahí está. Un nuevo nomo para nosotros. Con la P se quita el botón de pausa. ¿Qué otra cosita? ¿Dónde está Melody? Melody está trabajando haciéndole la pelota al jefe. ¿Dónde está Lucy? Sí, en el baño. ¿Ves? Te digo que cuando les pones que un baño de burbujas, ahí se quedan. Me mencionaron en el capítulo anterior que es posible que yo pueda comprar los, ne los nectaux sin necesidad de ir a Francia. Y también vi gracias al capítulo 20 que aquí tengo una de las obras maestras que había hecho. Que había hecho Lucy de Esculturas. Esto es una obra maestra, ¿eh? Aunque no lo parezca. Pensamientos profundos. Oh, esto creo que está hecho en madera. Se vería bien, pero como queda muy grande, ¿no crees? Queda muy grande. ¡Y mira! Tenemos la máquina de ejercicio que no la habíamos colocado. Hay que ponerla por aquí temporalmente. El juego de ajedrez para que también aumentaran la lógica. Los muñecos de entrenamiento para que practicaran lo de artes marciales. No te creo, aquí está todo... Aquí está todo. Quiero que... ¿Cómo se rotaban los objetos? ¿Shift y ruedita? No. ¿Cómo rayos se rotaban los objetos? Clicando, sí. Ahí está, vamos a acomodar uno de estos así. Claro, a todos estos objetos después les vamos a dar su sitio. No creas que todo va a quedar así feo y grotesco, no. Después va a tener su sitio cada cosa. En un salón específico para ellos. Por ejemplo, haremos una sala de artes marciales. Y ahí le pondremos espejos y cualquier detalle pequeño. Por muy pequeño que parezca. Eh, entonces te digo que. Que decían que estaban aquí los nectaux, pero. Dice el movido de la facultad, Sims 3. Déjame buscarlos. Chamsley, Sims, Francia. Ah, no me tardé tanto. Ah Nectaux 1200, ¿en serio? ¿Así de fácil? O sea, simplemente yo cliqueo acá y ya tengo acceso a los Nectaux. Déjame probar a ver si es cierto que puedo comprar uno. ¡Ah! ¡Qué estafa es esto! Hay que comprar otro, pues. Vamos a tener que ir a Francia. Acuérdate que nos hacen falta. ¿Cómo llamarlas? ¿Cuevas? ¿Cavernas? ¿Tumbas? Tumbas que nos hacen falta por explorar. Entonces quiero volver allá. Definitivamente vamos a volver. Pero no tenemos casi capital, tenemos solo 5000 Simoleones. Y también hay un pequeño sillón que me gustaría probar. Que aparentemente es un sillón que les da masaje y que les mejora el estado. Entonces, como por la pobre de Melody es la única que tiene, es este, es este, ya lo encontré. Entonces, como la pobre de Melody es la única que anda por ahí de arriba para abajo en su trabajo real. Todos los demás andan en sus ah, no, Vladimir también. Vladimir también tiene un trabajo real. Hay que ponerlo aquí en la orilla, mira, 1200 que nos costó. ¿Y quién lo quiere probar? ¿Quién lo quiere probar? ¿Quién va a ser el primero en, pro en probar el sillón? Que sea Melody, hay que esperar a que salga del trabajo y la traemos a que descanse aquí a que reciba un masaje. Supuestamente es un sillón masajedor de pies que te da bastantes estados positivos. Uh, dice, preparar néctar con uvas carnelet nahuala, es un deseo de, de Lucy, de, oh, perdón, de Melody. Aquí, cultivar arbusto de fruta flamígera y aprender la habilidad de alquimia. Quitamos aprender habilidad de alquimia. Pescar un ejemplar de pez letal. Yo sé, yo sé. Un ejemplar perfecto. Eh, no, simplemente le voy a dejar preparar néctar con uvas uva, uva, carnelet nahuala. ¿Cómo vas con tu ensalada, Lucy? ¿Va bien? Aunque hay un basurero y aquí. Alguien, por favor, saque la basura. Lo necesitamos. ¿Qué es esto? Ver Melman. ¿Le pusimos Melman? Por lo de Madagascar, ¿verdad? Madagascar 1, claramente. Es la película más decente Madagascar uno las otras nunca las he visto por aquí tenemos a Samuel que está retirando las frutas creo que no hay nada que ver ahorita cada quien está en, en su detalle ah bueno que ya, ya ya Lucy se va a subir simplemente hay que ver cuando Lucy se suba a empezar el, el material de la escultura porque a saber qué material extraño es ese dónde está Vladimir está viendo la tele Vladimir sabes que estás en horarios de trabajo ah no hoy descansa hoy descansa entonces te estábamos subiendo a inteligencia. Primero quiero ver la escultura. Oh. Ha llegado. Oh, qué bien. Vladimir acaba de aumentar. Ha llegado masajeador de lodo, masajeador de pies. Masajeador de pies. No sé qué diferencia tenga de uno de otro, pero para eso lo vamos a probar. Ya que los dos van a estar aquí. Eh, Espera un momento. Vamos a estar listos para tomar una foto. Mm, se ve bien. Hay que tomar otra. Perfecto para una posible miniatura. Aquí otra. Muy bien. Y por acá arriba. No, todavía no termina. Oh, espera. No, todavía no termina. Esperemos a ver qué clase de estado le cae aquí ahorita a Melody. Fíjate, todos sus estados que tiene ahorita dice que está cómoda. Lo único más cómodo que un buen asiento es un asiento mejor. Origen, objeto cómodo. ¿Esto cuánto dura? ¿Es permanente? ¿Dura para siempre? ¿La tengo que quitar yo? ¿Algún detalle, por ejemplo, me serviría? Aquí alguien ha ganado. Vladimir acaba de mejorar su habilidad de deportes hasta el nivel 4. La captura de pantalla se ha guardado. Vladimir acaba de mejorar su habilidad de deportes al nivel 3. Y Melody está aquí a gusto. ¿eh? Yo no sé si sea permanente esto o sea temporal, que ella decida cuánto tiempo es el masaje. Pero se supone que aquí le deben de aparecer unos estados de relajación, comodidad. Y no me acuerdo qué otra cosa. Mira, Lucy hizo otro Melman, otra jirafilla fea de esas. Se vende por 608 simoleones. Ya le dije que la vendiera porque necesitamos acumular un poquito de dinero. A Melody la mandé a dormir. Este Vladimir ya está practicando lógica, porque la lógica es necesaria para su trabajo. Me estoy dando cuenta que Samuel también tiene que practicar la pesca. Está muy mal en pesca para seguir ascendiendo. Melody llegó muy cansada, así que le di la oportunidad de ponerse a dormir. Ya la quité del masajeador y ya nunca se movió de ahí. Eh, la quería mandar a pescar peces letales, pero dije nada, viene cansada. Mejor nos esperamos hasta un día que tenga de descanso para que lo haga. Acá Samuel ya terminó de hacerse cargo del jardín, todo en una noche. Al parecer ya Lucy vendió la de esta la estatua que nos acaba de llegar es el, el dinero. Y ahora Samuel quiero que vayas a ducharte antes de irte a, a dormir. Ve a ducharte, ve a, al baño. Y después, no sé cuál es tu cama. Mira, relinda Lucy, se puso a recoger toda la basura. Hornear las galletas de la suerte. A ver, quiero hornear galletas, a ver cómo funciona esto. ¿No? tardé un poco en tomar la foto cuando estaba leyendo su suerte. Mira, vamos a decirle que haga otra escultura. Escultura en hielo, en piedra. Que venga y hacer una... Es una escultura en piedra, me parece bien. Ah, ya se, esté, ya se cansó. No sé si aguante. Vladimir ha recibido el título de buscador espectral del ayuntamiento de Riverview. Ah, estamos en Riverview. En reconocimiento a su valiosa aportación al colectivo laboral. Hay ciertos tipos de apariciones que manifiestan su ira en forma, en formas de lo más retorcidas. Este tipo de fantasmas no se detendrán ante nada con tal de impedirte enviar sus almas al más allá. Como buscador espectral debes proseguir tu búsqueda implacable para dar con estos demonios horrendos y mandarlos a la tumba para siempre. Ahora Vladimir gana 1144 a la semana y trabaja de 5 a 3 de la mañana. Vladimir Diablo acaba de recibir un ascenso. Quizás tengas hambre más tarde. Pide ahora comida para llevar. Números de la suerte: 64 25 21 77 25 22 82. O sea que mi suerte es que tendré más hambre más tarde. Uy. Por Dios, eres todo un adivino, ¿eh? Ya casi dice: "Irás al baño más tarde o te bañarás más tarde". Por favor. Uh, lo que me interesa que se despierte es Melody. Vladimir, digo perdón, Samuel ya también está durmiendo. Vamos a ver qué tal resulta esta um, escultura en piedra porque me llama mucho la atención. Tenemos que mandarlo a pescar uh, al parecer. Creo que ya recordé por qué Melody se estaba haciendo cargo de preparar ahora a ella los vinos porque se supone que Samuel debería de estar pescando. Entonces lo mandaremos cuando se despierte a que pesque. De todos modos, creo recordar que sí. Tenemos la recompensa de Inmortal. ¿Cuáles son las recompensas de toda la vida? Que ya no me acuerdo muy bien. Ah, venían en listado. Estaba pensando que eran objetos como lo eran en los Sims 2. Acuérdate que en los Sims 2 una de las recompensas de toda la vida era un pequeño garrafoncito que tenía como un líquido verde y era una especie de fuente de la juventud. Tú pagabas por ese garrafón, era lo más caro, creo que era lo más caro. Y te podía servir un vaso al día. Y te rejuvenecía, creo que siete días. Ha mejorado su habilidad lógica hasta nivel 7. Te veo cuando alguno de estos dos se despierte. Ya más o menos me estoy acostumbrando al ritmo. Aquí ya estoy cuidando tanto a Melody como a Lucy. A Vladimir ya lo mandé a dormir. Le cumplí sus necesidades porque, bueno, toda la noche estudiando ya era tiempo. Ah, mira, Lucy quiere contratar a Bonegilda. Vamos a aceptarle el deseo. No es seguro porque el ataúd de Bonegilda es carito. Creo que cuesta $4,500, $4,800, por ahí. El precio de Bonegilda sí que lo tengo bien grabado, bueno, más o menos grabado, pero sí cuesta por arriba de $4,000. La estatua va de esta manera. Mira, está como que sosteniendo algo. Eso me pareció bien. Ya la quiero ver terminada. Tiene pinta de ser una obra maestra, pero ya veremos. Samuel sigue por aquí tumbado y Melody justamente acabó de hacer sus tareas ahorita en este segundo. Me recomendaron hacer una combinación de que son cinco frutas de la vida y cinco uvas carnelet nahuala. Así que vamos a añadir fruta porque en el capítulo 20 yo me pasé todas las frutas buenas al menos aquí al inventario. Ah, ya ves por andar de hablador. No traigo frutas de la vida. Esas seguramente las tiene Samuel. Entonces, ¿cómo le hacemos? Sencillo. Como Samuel va a estar pescando. Ah, mira, ya se levantó justo. Llamarada, no, no, no. No quieres incendiar a Samuel o la casa, por favor. Melody, contrólate. Hay que decirle que venga para acá. ¿Cómo te despertaste, Samuel? ¿En qué condiciones? Bien, anda, anda en buenas condiciones. Set. No, Melody, ¿qué haces? Te dije que vinieras para acá. Ahora sí los tenemos presentes, vamos a pasarle toda la fruta flamíguera a Melody, vamos a pasarle las frutas de plasma, las frutas de la vida, ah solo le pasé una, frutas de la vida, 55, ya tiene las uvas carnelet nahuala, no, aquí, después otra fruta, fruta flamíguera pero esta en calidad normal. Las limas también, sí, las limas también. Es que Samuel se va a dedicar a pescar, pues sería un poco inútil que él tenga ingredientes importantes para fabricar los vinos, aunque ahora Melody va a traer un relajo en el inventario. Lo que sí se va a quedar Samuel, bueno, los plátanos también, dáselos, no comer, no, dale los plátanos Samuel. Lo que sí se va a quedar Samuel son todos los ingredientes de pociones, este dice semilla de fruta de plasma, él sí se va a encargar de replantar eso, aunque acuérdate que Samuel tiene ahorita unas ventajas. Como él es el que se ha dedicado a jardinería todo el tiempo, él tiene maestro plantador, eminencia botánica, maestro granjero. Y no creo que Melody tenga estos logros conseguidos. A ver, lo tenemos por acá. De ese ya no los tiene maestro granjero, eminencia botánica y maestro plantador. Por lo tanto, los cultivos de Samuel son más eficientes que los de Melody. Lo ideal sería que Samuel se dedicara totalmente a plantar, pero ya llegará su momento. De todos modos, para leviarlo, tiene que hacer algo. Si no, nunca va a estar leviada. Ah, aquí a gusto yo me vengo al masajeador y lo uso. Aunque se supone que debería de haber dado varios efectos, al final no dio nada. Mira, simplemente es temporal. Ah, se está divirtiendo, por lo menos. Entretenimiento. Bien descansado. Ah, está bien, que se divierta ahí un rato. Si es por la diversión, está justificada su acción. Ah, porque hable rimado. Tú deja la tele ahí. Tenemos que hacer vinos. ¿De qué calidades estamos hablando que tenemos todas estas uvas carnelet nahuala? Uy, uh, casi la mayoría son perfectos, ¿eh? Pero tenemos un buen en calidad estupendo, muy bueno, eh, excepcional. Hay que tener cuidado y que esas sean las que replantemos y con las que preparemos deben tener calidad perfecto. Entonces sería cinco uvas, carnelet, nahuala y cinco frutas de la vida. No comer no, por favor. Cinco frutas de la vida, calidad perfecto. Maravilloso. Esto sí que es eficiencia. A ver, ahora. 5 y 5. Le damos que sí. Aplastar fruta. Perfecto. Poner ingre ingredientes para actualizar mediante magia, preparar néctar. Manipular, pues aplastar fruta, ¿no? Quiero ver. Hace mucho que no veo estas animaciones. De cuando se pone a versión granjera. Ah, qué bonito traje de baño. Ya no me acordaba del traje de baño que le había puesto a Melody. Oye, que sonó. ¿Hay un desastre natural o algo así? ¿El ejército? ¿Los ovnis? Aquí no hay ovnis, estoy seguro. ¿Por qué hay una camioneta rara y extraña aquí? A ver, Cindy da Grana. ¿Qué quieres tú aquí, Cindy da Grana? Viene al cuarto de quién... Hombre, están habiendo pequeños lagacillos. A ver, déjame ver si entiendo. Hay una tipa con un arma de tridimensional aquí llevándose mis cosas. ¿Y quién está aquí arriba que pueda hacer algo? Eh, Vladimir. Vladimir Azteca, no hay interacciones disponibles. Y, y para eso le corté el sueño a Vladimir. Eh, espera, creo que esto puede ser una, una buena miniatura. ¿Le vas a sacar lo del lado positivo a lo malo? Sí. Hombre, estoy tan acostumbrado que con la tecla pausa pongo Cindy Dagrana. grana, no hay interacciones disponibles. O sea que puede entrar como en su casa, llevarse lo que quiera y yo no puedo ni defenderme. No le puedo patear algo, no le puedo aventar, no la puedo incendiar, nada. Cindy da grana. Te llamas así, ¿verdad? Cindy da grana. Da grana, perfecto. Melody está abajo jugando con magia. No puedo ni siquiera hablarle, ¿verdad? No hay interacciones. Es que no la, si no la conozco... Necesitamos investigar. Ah, aquí dice conocida. Hmm. Recuerda bien estos momentos, Cindy Dagrana. Me quitaste un objeto proveniente de China, literalmente. Oh. Luego no te quejes de que una misteriosa bruja te haga una visita en tu casa y accidentalmente haya un incendio provocando tu muerte, Cindy. Yo no acabo de decir nada, simplemente dije que va a ser un accidente, descubrir dónde vive. Descubrir Guarden silencio. Añadir fruta de nuevo, entonces tenemos una tarea, descubrir dónde vive esa tal Cindy Dagrana y que haya un misterioso accidente que con fuego que termine con su vida. Eso le pasa por andar a metiéndose en casas ajenas, provocando ira de personas que no se pueden defender, porque es totalmente absurdo de que no me pueda defender. En vano estoy entrenando artes marciales, según yo, para enfrentarme a momias, para enfrentarme a ladrones, y a la mera hora no puedo ni defenderme de un ladrón que entra a mi casa. ¿Qué opinas de esto, Melody? En cuanto termines de añadir fruta ahí, por favor, en lo que sigue. Ya está. Uvas, uvas, uvas. 4 y 5 te mostraré los resultados en cuanto terminemos de hacer estos vinos para ver qué tal, cuánto vale, este si va aumentando el valor cuando se vaya añejando, todo eso. Mientras tanto yo me voy a hacer cargo de aquí, lo más probable es que mande a Samuel a pescar, aplastar fruta y te veo después en un rato. Oye, sí que quieren a Melody, ¿eh? Mira qué carrito le mandaron para recogerla. Luce bien. Diviértete, Melody. No, espera, no quiero seguirla. Espera, que dieron unos pequeños ataques de lag. A ver, ¿qué hace falta? Compañeros de trabajo, andamos más o menos. Pasar el rato con compañeros del trabajo, entonces. Aquí está, ponle un nombre a tu néctar. Esta botella de néctar es realmente asombrosa. ¿Qué nombre quieres ponerle? Mira, la primera combinación asombrosa. Qué bueno que me lo mencionaron. Yo tenía un documento de Word hace mucho, de hecho, antes de que tú hicieras por primera vez la serie de los Sims 3. En ese documento de Word ya había registrado muchísimas combinaciones de néctar, desde malas calidades, pésimas, las mejores, las más costosas. Todo eso lo había registrado en un documento de Word y lo perdí. Ahora ya no sé dónde quedó. Entonces es agradable saber que podemos empezar desde cero. Eh, néctar de uvas, carnelet, nahuala y frutas de la vida, ¿no? Era 50-50, aunque curiosamente no dice que lleva fruta de la vida. Ah, mira, lo estuvo pronunciando todo este tiempo mal. Dice Cranerlet Nuala, Cranerlet. Y yo le digo Carnelet Nahuala. Ah, la dislexia, gente, apenas me estoy dando cuenta. Toda mi vida le he dicho Carnelet Nahuala y me entero ahorita que es Cranelet. No importa, yo le seguiré diciendo seguramente Carnelet por costumbre. Ni siquiera me daré cuenta y le diré así. Déjame buscarle un buen nombre, te digo. Creo que así. Néctar de vida Cranelet. Es un buen nombre. Néctar de vida Cranelet. ¿Y se cumplió el deseo de Melody? Sí, se cumplió. Fabricar una botella de néctar con uvas Cranelet. Ya lo tenemos hecho. Ya solo estoy esperando que Lucy se levante para que pueda continuar con la escultura y ver cuánto vale. Me parece una buena escultura. Oh, ahí está. La terminó. Dime qué clase de escultura es. Eh, Lucy Pevenci ha realizado una estupenda escultura, Gloria, en piedra. Su valor es de 2.441. Puedes moverla o venderla en el modo comprar. Ah, entonces, así es como se mueve. ¿Y ¿Cómo se le pasa al inventario? Gloria te llamas, ¿eh? A ver, y si pongo a Gloria aquí en el centro. Hay que admirarla. Si la quiero mover a su inventario, basta con arrastrarla así. No. Nombre, pues se, llaman, se llama Gloria, ¿no? Gloria. Y se vende por un buen precio. Uh, yo creo que la vamos a vender porque pues... 2441. Sí, justamente la cifra que dice. A ver, espérate, ¿cuánto valía este? El pensador profundo, 1012, y era de madera. Y ahorita Gloria de piedra la vamos a vender, sí. Que necesitamos el dinero, gente. Si no la vendemos, ¿de dónde vamos a sacar para poder ir, irnos de viaje? Que es necesario. Ahorita, hazte una en metal, ¿sí, por favor, Lucy? Mm, con todo y soplete, ¿eh? Creo que Melody ya viene para acá, efectivamente. ¿Cómo vienes? Vienes bien. Y ya ya me acordé para qué sirven las pociones, las estaba usando mal. ¿Te acuerdas que me las estaba comiendo así simplemente? Te las tienes que tomar antes de dormir para que te acelere el tiempo que. Te, o mejor dicho, para que reduzca el tiempo que te quedas en la cama. Digamos que lo normal es que se quede un SIM 7, 8 horas en la cama. Pues con esa poción simplemente te quedas una hora. Un ejemplo. Preparar néctar. Ven para acá. Básico, nectarización prolongada. Ya está. Ah, sí te preguntarás dónde ha estado Samuel todo este rato. Yo también me lo pregunto. Lo mandé a pescar. Está pescando. Yo me acuerdo que también ya no sabíamos qué estanque nos daba ciertos tipos de peces. ¿Te acuerdas que aunque aquí hay variedad de estanques, solamente unos cuantos nos convienen? Por ejemplo, creo que aquí se atrapaba el pez vampiro, creo, pero no me acuerdo en cuál. Hay variedad en cada uno de estos, pero aquí ninguno se atrapa el pez letal. El pez letal sale sobre las 12 de la noche hacia arriba. ¿Le está yendo bien a Samuel por lo que veo? ¿Cómo vas en la habilidad de pesca, Samuel? Samuel acaba de capturar un pez grande, como que le va bien. Tus esculturas, hay que leer esto. Tus esculturas deleitan a Sims de todo el mundo, pero muy en especial a los de tu ciudad, Riverview. El Consejo Municipal ha oído que hace poco ha superado los 25 mil simoleones en beneficios con tus actividades escultóricas y ha aprobado unín, unánimamente conmemorar ese logro otorgándote la medalla Éxito escultórico. Pásate por el ayuntamiento para recibir tu premio. Lucy sí Gloria, Melody ha salido del trabajo, ganado mil. Hoy sobraba comida, así que tu jefe te ha dado una ración de ceviche. Lo encontrarás en el inventario de Tsusim. ¡Oh, qué rico ceviche! ¡Ahora buena! Samuel acaba de mejorar su habilidad de pesca hasta nivel 2. Ahora Samuel tiene la, una buena probabilidad de pescar nuevos tipos de pez. Además, ya puede usar cebo. Usar cebo ayuda a capturar distintos tipos de pez. a experimentar con distintos cebos o hazte con los libros sobre los cebos en la librería para aprender qué cebo es el más adecuado para cada pez. Ah, me acuerdo que estábamos usando queso para ir a pescar ciertos en específico. No hay nada como ver, amanecer sobre, eh, ver el amanecer sobre unas aguas tranquilas. La pesca es para Sims con mucha paciencia y determinación. El medio acuático es complejo, pero con una caña de pescar en la mano y la actitud adecuada, se puede pescar cualquier pez. Ah, qué bonitos mensajes. O sea, jugar los Sims 3 es muy relajante. ¿Ustedes saben cómo se encuentra actualmente los Sims 4? Eh, nunca lo he jugado, nunca he tenido intenciones de comprarlo. De hecho, porque eh, ya sabes, una, está horriblemente caro, como todos los Sims, y dos, tenía tanta mala fama los Sims 4 en el pasado que recibía más hate que elogios. Entonces, no sé que en la actualidad qué tal estén los Sims 4, ya es mundo, ya hay mundo para explorar en esos Sims, ya se pueden hacer muchas cosas. Eh, porque acuérdate que siempre comparaban los Sims 3 con el 4 y por por ganada, coleada, era victoria de los Sims 3 contra los Sims 4. A ver, ¿tomar néctar? ¿Cuántas botellas? ¿Cuántas botellas? No dice, pero nosotros hay que checarlo en el inventario. Tres botellas de nectarización prolongada. 421 cada botella. Esta lo hice por un método diferente: tomar néctar. Vamos a ver si se fusionan o se quedan separadas. Me interesa. Se juntaron. Uh, 421 decía una, 456 otra. Ah, entonces conviene más hacer el néctar concentrado porque este lo hice por néctar concentrado que únicamente da dos botellas y salió un poquito más caro en 456. Y este lo, lo hice por nectarización prolongada que da tres botellas, pero simplemente te vale 421. No hay gran diferencia, de hecho creo que vale la pena más tener esa tercera botella, porque aquí si sumas 30 más 30 son 60 de ganancia y acá es toda una botella completa. Así que vamos a festejar metiendo estas cinco botellas a que se empiecen a añejar por acá en los Nectauts. Abrir estante de néctar y metemos las cinco, a que empiecen a tener edad, por supuesto. ¿Y qué te parece si poner ingredientes para uvas de vida carnelet asombroso o néctar nahuala aciruelado? Horrible. Vamos a poner aquí ingredientes para eso, pero no sin antes checar y confirmar: uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, 9. 9 frutas de la vida en calidad perfecto. Y las uvas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genial. Alcanza para dos lotes. Poner ingredientes para asombroso y poner ingredientes para asombroso. Ya con eso tenemos un poco la vida solucionada. Oye, se ve bien. El atuendo de chef. Y viéndola arrojar frutas, aplastar fruta, aplastar fruta. Si fuera por mí, yo me la pasaría viendo el día entero cómo mis sims aplastan fruta con los pies. Vladimir acaba de mejorar su habilidad de lógica. Pausa. Enhorabuena, Vladimir ha recibido el título de medium excepcional del ayuntamiento de Riverview en reconocimiento a su valiosa aportación al colectivo laboral. A pesar de tu espectacular instrumental y tus cachivaches de cazafantasmas, solo necesitas tu voz y tu encanto para convencer a un alma errante de que camine hacia la luz. Tu técnica clásica y tu saber hace casi... Y tu saber hacer casi garantizan a tus clientes un entorno libre de fenómenos paranormales. Para el resto de ocasiones, usa tu desterrador de almas en pena mejorado. Vladimir Diabolo ha recibido un desterrador de almas en pena mejorado. Su sistema perfeccionado de inducción de espíritus no solo te permitirá desterrar a todos los fantasmas mucho más rápido, sino que también podrás deshacerte de todos los espíritus próximos de una sola vez. Ahora Vladimir gana 1480 a la semana y trabaja de 5 a 3 de la mañana. Esas son excelentes noticias. Ahora dejaremos aquí a, a Melody que se haga cargo de aplastar la fruta. Samuel, ¿dónde está? Ya, Samuel. Bájale, ¿no? Regrésate a casa, por favor. Te necesito. ¿Escuchas todo ese ruido de fondo? Suena como bastante industrial esta zona. Listo, la razón por la que traje a Vladimir hasta acá, perdona Samuel, es para darle una, dos, tres, cuatro, y yo creo que con una cinco tienes. Y ahora yo creo que aparte de... Melody... A alguien le está sonando el teléfono, contesten. ¿A quién es? No quiere contestar, ¿eh? Uno, dos, tres. Uno, dos. Perfecto. Ya todos tienen una parte. Samuel vino directo a dormir. No, Samuel, ¿qué haces? Perdón que te interrumpa, pero es que no es la mejor de las decisiones hacer eso. Usar, ducharse. Tomar una comida rápida, sumo de plasma y después si sí te vienes a dormir. Perdón por no habértelo marcado antes. Ay no, esta botella es realmente asombrosa. Ay, néctar de vida craneled. Así le habíamos puesto, ¿verdad? Genial. Néctar de vida craneled, espero que no le haya alterado demasiado el nombre. Procedemos a beber poción con Melody. Sé que estás cansada, Melody, lo sé. Pero es que me serviría. Ah, ya es la 1.10 de la mañana. Enseguida, dormir es la 1.17. Veamos cuánto tiempo tarda en llenar su barra de energía. Ah, ahí está. ¿Hizo una silla? Lucy, tanto para una silla, ¿de verdad? Vender por 971. Una silla de metal. Bueno, ahí está, una silla de metal. ¿Ves? Ya Melody acaba de maxear. Todo esto y era la 1.17, son las 3.25, prácticamente dos horas necesitó para llenar la barrita gracias a esta poción totalmente mágica. Y para el siguiente día vamos a tratar de que esté más descansada para las 12 de la noche, mandarla a que atrape peces letales y fabriquemos ambrosia. Preparar 20 botellas de néctar, lleva 17. Es la temporada de las mejores cultivar fruta flamíguera. Vamos a subir un rango de celebridad. Creo que me quedo con las botellas de néctar. Definitivamente. Otro pequeño detalle es que Lucy tiene que ir a, el día de mañana también tiene que ir a recibir su medalla. Yo digo que este Vladimir también tiene que ir al ayuntamiento a recibir medallas. ¿Cómo va Samuel? Va justamente a dormir en estos momentos. ¿Dónde estás? De hecho está dormido. Necesitas tomarte una poción y volverte a dormir. Pero ¿sabes qué vamos a hacer? Ahorita vamos a guardar para poder terminar aquí el capítulo. No sé qué te parezca que estemos mostrando todos estos pequeños detalles, o sea, la vida tal cual, día casi día a día, porque hago unos pequeños cortes, pero de momento no muy significativos. No sé si esto lo veas correcto, prefieras que se mantenga así, o tal vez quieres que, por ejemplo, haga grandes cortes de que te muestre prácticamente casi los resultados hechos y no te muestre nada del proceso. Me serviría que me lo digas en los comentarios de que así te parece bien, no importa que no avancemos mucho, que estemos avanzando poco a poquito. Y pues nada más, no tengo nada más para decir. Sin más que decir, gracias por haber visitado los Sims 3. De nuevo, es siempre divertido estar entretenido con estas personitas de aquí, Melody, Samuel, Lucy, Vladimir. Nos vemos para el siguiente capítulo. Hasta luego.